the world. I'm at war with the world, and they try to pull me into the dark. I struggle to find my faith as I'm slipping from your arms. Youtubidentes, ¿cómo están? Les habla su servidor Exlavaloken de Rocks, aquí trayéndoles la segunda parte de la carrera detallada de CM Punk. Así es, tanto tiempo fue la primera parte, vayan a verla si aún no la han visto, se las voy a dejar en la descripción por si aún no la han visto. Para los que la han visto y se han quedado una pequeña refrescada de memoria, nos quedamos en 2005, antes de que Punk se fuera a WWE oficialmente. Vamos a ver qué pasó en el 2005. En 2005, Punk fue enviado por la WWE a su territorio de desarrollo, la Ohio Valley Wrestling. El 26 de septiembre de 2005, Punk hizo su debut televisivo en WWE contra Dami Inferno, pelea en la cual Punk se rompió la nariz y se dañó el tímpano, pero aún lesionado, Punk terminó la pelea y se recuperó rápidamente. El 9 de noviembre de 2005, CM Punk se convirtió en el campeón de la televisión de la WWE al derrotar a Kendo Ane tras una interferencia de Brent Albright. Tras esto, inició un feudo con Albright, a quien se enfrentó en numerosas ocasiones. También CM Punk luchó en el programa Hermana de Raw, Heat contra Simone Dean y Maven, siendo equipo con Chad Coiler perdiendo y posteriormente siendo atacados por los ganadores. Luego de esto ya pasamos al 2006, antes de su debut oficial en la WWE, Punk apareció brevemente en la entrada de John Cena en WrestleMania 22 como uno de los hombres de sombrero con armas. Además, este WrestleMania se celebró en Chicago, Illinois, ciudad natal de Punk. El 25 de mayo de 2006, Punk hizo su debut en la ECW, derrotando a Stevie Richards. Punk hizo su debut en televisión el 4 de julio en ECW on Sci-Fi, en un video presentando su estilo de vida, el Stretch. Punk finalmente debutó luchando en televisión el 1 de agosto de 2006, derrotando a Shast Incredible. CM Punk permaneció invicto en la ECW, derrotando oponentes como Christopher W. Anderson, Stevie Richards y Shannon Moore. Luego de esto, Punk inició un feudo con Mike Knox, después de que su novia, Kelly Kelly, comenzaba a sentirse atraída por Punk. Punk derrotó a Mike Knox en dos ocasiones, incluyendo la revancha, en donde Kelly Kelly celebró la victoria de CM Punk sobre su propio novio. Punk luego formó equipo con D-Generation X y The Hardy Boys en Survivor Series, y se enfrentaron a Rey T.D.R.K.O., Mike Knox, Sean Minitro y Gregory Helms, en una lucha donde todos los miembros del equipo de Punk sobrevivieron al combate. En ECW December to Dismember, Punk participó en la Extreme Elimination Chamber por el campeonato mundial de la ECW, sin embargo fue la primera persona eliminada. Bien, esta fue la segunda parte de la carrera detallada de CM Punk. En la tercera parte mostraré una parte más larga, si la serie se alarga más, que no creo, lo pondré en el título. Por ahora intentaré dejarla en dos partes. En la siguiente tendremos muchas cosas interesantes: primer reinado de CM Punk en un título que sea de WWE, grandes feudos, hasta conseguir el título mundial pesado, es decir, esperen la que se vendrá dentro de muy poco. Un saludo a todos, si quieren más obviamente dejen un like, un comentario y una suscripción, así se enteran cuando lo subo, y si se quieren enterar en detalle cuando lo voy a subir, agregúenme a mi Facebook y síganme en mi Twitter, todo estará en la descripción. Un saludo a todos y Lavan Rules, ah no, es cierto, bromita para Sotoh. Un saludo a todos lavanáticos, bueno, basta, me dejo de chistes, adiós a todos, nos vemos en el próximo vídeo. Ustedes decidirán si es la tercera parte o no, depende de los likes.